Bueno, el proyecto le seguimos llamando supermercado, pero realmente es una plaza, una pequeña plaza comercial, y nace como un proyecto de una amistad. En realidad somos tres personas, es a Jesús Navarro, Erasmo Ponce, de Tortería Chinantla, un buen amigo de nosotros, y su servidor, Manuel. Entonces nace como un proyecto de una amistad, ya nos conocíamos por mucho tiempo, todos ellos tienen negocios, pero queremos hacer algo juntos. Entonces vimos la oportunidad en este, ya habíamos pensado hacer un proyecto juntos, pero no sabíamos qué hacer. Entonces Jesús vio este espacio disponible y realmente ellos querían hacer una frutería y un restaurante. Pero gracias a que pasé un poquito de tiempo acá en Pasay haciendo campañas políticas, me di cuenta del potencial del comercio mexicano y que no había supermercados mexicanos. Pasay es el pueblo de la ciudad más mexicana del noroeste de Estados Unidos, después de Chicago. Entonces tenemos como el 75% de la población mexicana viviendo acá, que emigró desde los años 70. Fue creciendo gracias a los distribuidores mexicanos como Pueblas Foods, Oaxaca Produce, Gromex, que son los grandes distribuidores de los productos mexicanos en el área. Entonces eso creó fuentes de empleo y una buena inspiración para que otros mexicanos se acercaran a esta área, a hacer negocios y pudiera progresar la ciudad y al mismo tiempo su población.